Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un resumen de las noticias más importantes de este 19 de enero. Contradiciendo las declaraciones que él mismo daba el martes, en las que afirmaba que no se podía asegurar que la variante Omicron está en el país, el ministro de Salud, Francisco Alaví, reconoció este miércoles abiertamente que clínicamente está confirmado, desde finales de diciembre del año pasado, la existencia de casos congruentes con Omicron en El Salvador. El funcionario dijo que esto se pudo determinar a través de pruebas de secuenciación y agregó que el incremento de casos de COVID-19 que vive el país actualmente se debe a la altamente contagiosa variante. Además, Alaví explicó que desde este día se han aumentado a 3.500 las pruebas diarias, superando así el testeo que se había mantenido estático en 2.500, incluso cuando se han registrado incrementos de casos, contradiciendo las recomendaciones de la OMS, que pide elevarlo cuando hay repuntes. Por su parte, el Colegio Médico advirtió que la alta transmisibilidad de esta nueva variante debió ser motivo de preocupación para las autoridades. Debido a que muchos docentes se han contagiado de COVID-19, maestros de la educación pública de El Salvador pidieron al Ministerio de Educación iniciar el año escolar 2022 de forma virtual. La organización estima que aproximadamente el 40% del personal docente a nivel nacional se ha infectado de COVID-19, por lo que consideran que docentes no están listos para semipresencialidad en medio de la situación que vive el país y más ahora que ya se confirmó la circulación de la variante Omicron. El ministerio anunció a principios del mes que las clases en el sector público iniciarán el próximo 31 de enero y seguirán siendo semipresenciales. Miembros de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador se manifestaron en las afueras de la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia con reformas que les permita obtener los beneficios que se les prometió. El presidente de la asociación, Óscar Mejía, manifestó que los nuevos diputados lo que han hecho es engavetar dichas propuestas, al igual que los anteriores parlamentarios, y que teniendo un partido mayoritario en la Asamblea sí lo pueden aprobar. Los manifestantes detallaron que se consideran un sector vulnerable, afectado con problemas de salud y estragos causados por su participación en el conflicto armado, por lo que piden, entre otros beneficios, una compensación económica por fin de año. Los comerciantes de los alrededores del mercado Hula Hula continúan lamentando el alto precio de los nuevos puestos que costarán $200 mensualmente. Manifiestan que han registrado una baja en sus ventas causada por la pandemia y otras situaciones, por lo que lamentan el alto alquiler impuesto por la alcaldía de San Salvador, presidida por Mario Durán. El edificio construido en la gestión del exalcalde Ernesto Mason para ordenar y facilitar el paso vehicular y peatonal de las personas que llegan a ese sector y que costó más de $34 millones, solo ha estado siendo usado como parqueo y tiene habilitada una zona de comida. Gracias por informarse con Noticiero LPG. Los esperamos mañana con más información.